Elévate a los cielos desde este sucio mundo. Que tu alma se regocije. Que tu espíritu camine muy lejos. Dejas tu vida en este mundo repleto de maldad y oscuridad. Construiste un hogar repleto de felicidad y comenzaste a vivir ahí. Oh, mi alma. Si este cuerpo tuyo ha muerto en este mundo, que así sea. Lleva este cuerpo a nuestro Creador. Si el cuerpo ha caído en la tierra, que así sea. Tú, solo tú, en soledad, deberías ser la vida. Si ha llegado el momento de tu muerte y ha teñido a tu rostro del color del azafrán, no estés triste. Comenzarás a sentarte en los campos de tulipanes en una tierra lejana. Si te han alejado de tus amigos y te han dejado solo, no estés triste. Hazte amigo de la verdad. Si estás lejos de ese pan, conviértete en ese alimento espiritual y otorga fuerza a los corazones y a las vidas de las personas. Condolencias, mi hermano. Ahora solo quedamos dos. Es cierto. Primero mi hermano Mustafa, y ahora Jehangir. Qué triste que el que debía morir aún siga con vida. No guardes esperanzas. Uno de nosotros sobrevivirá. Y ese seré yo. Madre, ¿sabes?
Jehangir era muy querido por todos. Solo podemos superar este inmenso dolor abrazándonos fuerte. Madre, ¿a dónde vas? ¡Déjame sola! Zumbul. Este dolor tiene un final. Disminuirá. O continuará así durante el resto de mi vida. Alá. Mi señor, ¿por qué me quitaste a Jehangir? ¿Por mis pecados? Si ese es el caso, toma mi vida. Yo cometí esos pecados. Yo soy la maldita, la pecadora. Mi hijo era inocente. Mi vida deberías haber tomado, Alá. No la de mis hijos, no la de ellos. ¡Sultana! ¡Alá! Sultana, gracias a Alá no resultó herida. Oh, madre, ¿qué hubiera pasado si algo te llegaba a suceder? Sultana, permítale estar sola.
Lo va a necesitar. Bayaceto, ¿cómo está? ¿Cómo podría estar? Está de duelo. Está acostada abrazando la bata de Jehangir. Nada puede consolarnos ahora. Jehangir era el más joven, el más sensible. Nuestra inocencia. El único hermano que no tenía la preocupación del trono. Él y mi hermano Mustafa ya no están conmigo. No sé cómo nos miraremos a los ojos después de esto. No lo sé. Bayaceto. Tú eres la razón por la cual mi hermano Mustafa fue arrastrado a formar alianzas equivocadas. Si buscas culpas, primero debes mirar hacia aquí. Suficiente.
¿Cómo están hablando de culpas en un día como este? Así de profunda es su ira. Dejen de culparse el uno al otro. Son los hijos de la sultana Hürrem. No pueden luchar así. Háganlo por ella. Lleguen a un acuerdo. No comprendes, Mariam. Ahora todo ha cambiado. ¿La paz es posible? Primero pregúntatelo a ti misma. Aquí tiene un café con leche. El café tiene un aroma verdaderamente muy sabroso. Se está haciendo popular estos días. ¿Dónde está Zumbul? ¿Por qué quiere saberlo? Por nada. Soy un vecino, solo pregunto por él. Él ha vuelto al palacio y me ha dejado el café. Buen provecho. Con tanta agonía, incluso una piedra se rompería. El príncipe Jihangir no pudo soportarlo. Él vino a este mundo con una carga muy pesada. Todo comenzó con la muerte del príncipe Mustafa. Mientras Rustem Pasha viva, los huesos del príncipe Mustafa arderán. El príncipe se revuelca en su tumba. ¡Aguarde! ¿Acaso no le gustó? Allá su condición es mala, pero con descanso quizá pueda recuperarse. No seas negligente. Su vida nunca será igual y se sentirá incompleto. Debemos hacer lo que sea para protegerlo de las consecuencias psicológicas. Como usted lo ordene, Pasha. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Muy bien. ¿Dónde estoy? Tranquilo. Te traje al Palacio de Mármol. Hasta que te recuperes, permanecerás aquí. Yo te haré compañía hasta entonces. No es necesario. Puedo hacerlo solo. ¡Ah! ¡Ah! Sé que estás enfadado conmigo. Y hablaremos de eso sin duda. Pero este no es el momento. Primero debes mejorar, y también debes recuperar tu fuerza. Adelante. Nurbanu. ¿Qué sucede? ¿No me estabas esperando? Sí, claro. Pero no tan pronto. Partí apenas recibí tu carta. Quise estar contigo de inmediato. Para poder hacerte compañía, Selim. Mis condolencias. Son días difíciles. Quédate a mi lado. Aquí estoy, Selim. No abandonaré tu lado, te lo prometo. Te daré fuerzas. Todos están muy sensibles. Debe tener paciencia con todos, Su Alteza. En especial
mientras sea el protector. Una decisión equivocada podría causar una calamidad. Ya estamos en la calamidad, Lala. Mi inocente hermano Mustafa fue sacrificado por las ambiciones de mi madre y Rustem Pasha. Y Jihangir. Jihangir murió por su sufrimiento. ¿Qué es peor que esto? ¿Eh? Dímelo. Sus palabras son peligrosas, Su Alteza. Cuando los fieles traicionan a Alá, es entonces cuando Alá envía la calamidad. Su Alteza, llegó una carta de la Sultana Jihan. La culpo, Lala. La culpo por la muerte de mi hermano Mustafa. Porque si no hubiese revelado que se había casado con Mihrunisa, Suleimán no habría estado tan enfadado. Le habría creído a su hijo. Por supuesto, pero la felicidad depende de uno mismo, Su Alteza. Quizás usted tenga razón, pero este pensamiento no lleva a ninguna parte y no beneficia a nadie, Su Alteza. Usted siempre supo lo que yo opino de la Sultana Jihan. Si dependiese de mí, le escribiría para que permanezca en Coutaya, lejos de la vista de todos, porque la situación ya es complicada. No quiero eso. Esto aliviará tu dolor. Créeme. ¿Cómo creerte? ¿Cómo podré confiar en ti desde ahora? Me dejaste solo. Me dejaste para morir. Iba a ir. Llevaba mi espada. Alá es mi testigo. Perderte me causaría un profundo dolor. Después de años lograste hallarme. No quiero perderte. Entonces, ¿por qué no fuiste? Hasta las personas más fuertes tienen una debilidad. La mía es el amor. La Sultana Maryam. Ella me detuvo y no me lo permitió. Finalmente era una trampa. Nos habría matado a ambos. Ni siquiera sabía si seguías con vida. Ellos podrían haberte matado hace mucho tiempo, André. Podrías haber hecho algo para rescatarme. Lo hice. Envié hombres para salvarte. Pero no había nadie en ese lugar. Cuando me lo informaron, yo pensé que estabas muerto. Pero gracias a Alá, aquí estás. Estás bien. Los que te hicieron esto, hallaré a Atmaka y le sacaré el corazón. ¿Sabes por qué Atmaka me liberó? Para que cada vez que me vieses, recordases cómo vendiste a tu propio hermano. ¿Cómo está la Sultana Hurrem? A la mediante mejorará. La muerte de Jihangir la ha sumergido en una depresión. Incluso dudo de visitarla. Adelante. Acabo de ver a mis sobrinos. Crecieron. ¿Cómo estás?
Estoy bien, gracias, sultana. Iba a ir a ofrecerle mis condolencias. Que Alá le otorgue el paraíso a nuestro príncipe Jehangir. Amén. Visítame más tarde. Quiero estar a solas con mi hermano. ¿Todo está bien, Mariam? ¿Sucedió algo? Hace días que lo pienso. No pude preguntarlo. Porque siempre huía del tema. Su Majestad, ¿cómo estaba él? ¿Cómo lidió con la muerte de Jehangir? Y con perder a Mustafa. Está destruido. Él fue quien ordenó la muerte de Mustafa. Y quizás con eso también la de Jehangir. Pero es el que más dolor siente. ¿Y Jehangir? ¿Sufrió mucho acercándose al final? No. Murió sin dolor. Los doctores le habían dado jarabe de opio. Por eso no sufrió en lo absoluto. Ojalá hubiese podido evitarlo. O también vas a culparme como mi hermano Bayaceto. Antes de la procesión fúnebre parecía que estuviese gritando: ojalá hubiese sido tú el que murió. Y además frente a todos. Si esto continúa así, deberé enseñarle una lección. No, Selim. No lo hagas. A pesar de todo, Bayaceto es el protector. Con él en ese puesto no tienes otra opción que respetarlo. ¿Tienen noticias de Admaka? No las tenemos, Pasha. Debe estar escondido. Recluta más hombres para su búsqueda. Deben hallar a ese perro. Lo que dice no es probable, Pasha. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Lo siento, Pasha. Recibimos una orden. Nos advirtieron que no sigamos sus órdenes. ¿Qué significa eso? ¿Quién fue el que ordenó eso? ¿Eh? Debemos advertirle cuanto antes a Ghazanfar. Que tenga mucho más cuidado, sultana. Si alguien lo ve o lo escucha, siempre hay gente con malas intenciones, que malinterpretan todo. El palacio tiene ojos y oídos, sultana. Ahora no hay nadie. Y si no fuese importante, Ghazanfar no habría venido en persona a verme. Ghazanfar. Sultana. ¿Qué es? Léala. Léala, sultana, y lo comprenderá. Tómala. Que llegue a Kotaya. Como ordene, Su Alteza. Y no sabíamos nada al respecto. Has hecho un gran trabajo, Ghazanfar.
Si logré hacerla sonreír, me alegro. ¿Y cómo? Puedes pedirme lo que desees. No quiero otra cosa más que estar en su compañía y servirle. Muy bien. Pronto habrá un gran alboroto en el palacio. Aquellos que responsabilizaban al príncipe Selim pagarán por eso. Pasha, le ordenaste a la Guardia Imperial que no ejecutasen en órdenes mías. ¿Qué sucede, Sokolu? Te exijo una explicación a esto. Como ya sabe, las condiciones han cambiado, Pasha. Por desgracia, usted ya no es más el gran visir. ¿Acaso sabes lo que has hecho, Sokolu? ¿Quién eres tú para dar una orden así? Esto te corresponde. Las órdenes no son mías, Pasha. Vinieron del gran visir Ahmed Pasha. De hecho, él es el que supone su presencia en el palacio. Así que... yo ya le expliqué la situación, que está aquí usted solo temporalmente. Y que en breve se marchará de aquí. Temporalmente, ¿verdad? Tu día finalmente ha llegado. En la sombra de Ahmed Pasha hiciste lo que siempre buscaste. Pero no olvides, Sokolu, que este viento cesará y yo volveré a ser el gran visir. A la mediante, Pasha. Me gustaría eso. Pero hasta que eso ocurra, debo ejecutar las órdenes del gran visir Ahmed Pasha. Como usted ahora sabe. Yo soy el yerno del sultán Suleimán. La sultana Hürrem me respalda y la sultana Mariam. No quiero incluirlas en esta situación, pero si te unes a Ahmed Pasha y caminan por este camino, lo pagarán con sus vidas. ¿Lo comprendes? Ahora da la orden de capturar a Admaka, y si haces lo que digo y lo atrapas, me olvidaré de esta falta de respeto. Gracias a la sultana. Qué bueno que la medicina la ayudó a dormir. ¿Qué corazón puede lidiar con tanto dolor? Primero Mustafa. Y luego Mehmet. ¿Cuántos son los sacrificios que debemos soportar en esta vida? Continúa dándole su medicina. A la mediante... cuando regrese a Argelia, se recuperará. A la mediante, sultana. ¿Desea su medicina también? La calmará hasta que llegue a Estambul. Adelante. ¿Nurbanu? Salgan todas, por favor. Su Alteza, no creerás lo que oí. El príncipe Bayaceto se ha casado con la sultana Jihan. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo lo sabes? Todo es gracias a Ghazanfar. Él no quería molestarte con esto mientras estás de duelo por Jihangir. Por eso vino a mí en primer lugar. Mira esto. Bayaceto rompió las reglas. Veamos qué dirá mi madre después de ver esta carta. No, Su Alteza. ¿Cómo que no? Si la sultana Hürrem llegara a ver esta carta... querrá callar el asunto. En especial Mariam querrá evitar cualquier problema. El príncipe Bayaceto ciertamente lo negará. Dirá que él no escribió la carta. No podemos dejar esto al azar. Parece que ya tienes algo pensado.
La sultana Hürrem se ha encerrado en los aposentos del príncipe Jihangir. Y nadie la ve desde ese día. Así es como paga Gülfem por todo lo que le hizo al príncipe Mustafa. Pero estos son mejores días. A la mediante, nuestros príncipes caídos, Mustafa y Jihangir, hallarán la felicidad que no pudieron hallar cuando estaban vivos. Alá sabe recompensar a los buenos. Amén. Sultana, que descansen en paz el príncipe Jihangir y el príncipe Mustafa, y que Alá los proteja. A cada uno de ustedes y a este hogar de mayores penas. Amén. ¿Por qué será que ella se nos acercó? Esa mujer es la destrucción, Gülfem. No mire solo su bonito rostro. Ella sabe muy bien que el equilibrio del poder está en juego. Solo está esperando que caiga alguien más. Dudo que desobedezca las órdenes de la sultana Hürrem. Nunca puedes estar segura. Su Alteza, traigo una carta de condolencias de Ebu Su Efendi. Él está muy triste como todos los demás por la muerte del príncipe Jihangir. Envíale a Ebu Su Efendi mis saludos y todo mi respeto. Retírate. Ordenaste hacer caridad en nombre del príncipe Mustafa y el príncipe Jihangir. ¿Por qué lo hiciste? Ambos ocupaban el mismo espacio en mi corazón. Y sufro lo mismo por ambos. Me pareció apropiado. No voy a pedirte permiso. Tú, tu dolor y tu piedad. ¿Piedad? Enterré a dos hermanos, Selim. No me queda ninguna partícula de piedad. Veo que aún no eres capaz de comprender eso, Selim. ¿No es así? Adelante. ¿Sultana? La sultana Nurbano está aquí y desea verla. Que entre. Sultana, me preguntaba si estaba bien, porque no la vi en el salón. Y en el harén la sultana Fátima y la señorita Gülfem hablan de la sultana Hürrem, de su dolor y de su pena. La sultana Hürrem debe levantarse y volver a mostrar su poder. No es fácil. Ahora solo es una madre que ha perdido a un hijo. Alá mediante, si Bayaceto y Selim no pelean, mi madre hallará la paz. Todo depende de Selim.
No comprendo, sultana. Vaya, Seto es impulsivo. Selim siempre hallará algo para reprocharle. Porque desde que recuerdo, su forma de relacionarse es peleando. La sultana Hürrem le dio su respaldo al príncipe Selim. Le dijo que ya nunca caminaría solo. ¿Usted no comparte la opinión de su madre, sultana? ¿Pero cómo te atreves? ¿Tengo que darte explicaciones a ti? Nunca, sultana. Lo siento. Veo que ya corren zorros dentro de tu bonita cabeza. Ten cuidado, señorita. No interfieras en asuntos que no te incumben. Cumple con tu deber. Ocúpate de tus hijos. Haz feliz al príncipe Selim. Es suficiente. El duelo ha terminado. Ha llegado el momento de que mi madre salga. Quédense aquí. Han pasado 40 días. Madre, lo siento. Sé que no importa lo que diga. Y sé que durante el resto de nuestras vidas lloraremos por esto. Pero tus dos hijos y tu indefensa hija te están esperando. Te extrañan. Y te necesitan mucho. No tienes otra opción que seguir viviendo por nosotros. Selim, Bayeseto.
¡Atención! ¡Su Majestad el Sultán Suleimán el Magnífico! Ahmed Pasha, prepárate, partiremos a Amasia. Como usted ordene, Su Majestad. Maidebran. Sultana. Le doy mis condolencias. Ella es mi Grunisa, esposa de mi difunto hijo. Ya le escribió a su hermano Hassan Reis. Él le va a enviar un barco muy pronto. Entonces irá a Argelia. Hasta ese momento permanecerá aquí conmigo. Que Alá le otorgue fuerza. Y que tenga piedad, sultana. Amén. Solamente logro respirar para así poder infligir el mismo dolor que ellos me han causado a mí. No descansaré hasta que ellos sientan lo mismo que yo estoy sintiendo. Quiero que se mueran de dolor. No dormiré hasta que eso ocurra. Deben pagar. Debes saber, Maidebran, que el castigo ya ha comenzado. Rustem Pasha ahora está escondido como un perro. Y Alá castigó a Hurrem con el mayor castigo posible. La muerte de un hijo. ¿Qué hay del sultán Suleimán? ¿No es él quien dio la orden de matar a Mustafa y secuestró a su propio nieto? ¿No causó la muerte del pobre príncipe Jihangir? Entra en razón. No te atrevas a hablar así de un miembro de la dinastía otomana. Todas las acciones recibirán su castigo. Si no es en este mundo, será en el próximo. Pero todo lo que ocurre tiene una consecuencia. Sin duda, ella pagará por esto. Vamos. Pueden quedarse conmigo hasta que preparen sus aposentos. Adelante. Sultana. ¿Qué sucede, Zumbul? La sultana Maidebran ha llegado. ¿Qué tiene que hacer aquí? Eso no lo sé, sultana. La esposa del príncipe Mustafa, la señorita Mihrunisa, también está aquí.
La sultana Fátima las debe haber llamado. De otro modo no podrían haber entrado. Lo que faltaba. Es evidente que han venido para culpar a Hürrem. Sultana, no se lo dije aún a la sultana Hürrem. Si se entera, se sentirá aún peor. Y ya está bastante mal. Si algún día sientes dolor, no recurras a Alá y le digas que tienes un gran dolor. Recurre a tu dolor y dile que tienes un gran Dios. ¡Atención! ¡La sultana Hürrem ha llegado! Salgamos de aquí. Tiene una daga. Muévanse. Thank you.
La luz de mi corazón se ha apagado, sultana. Me quitó al dueño de mi corazón, el príncipe. Me ha enterrado en la oscuridad. Y cuando estaba ahogándome en el océano de soledad, mi hijo Mehmet me tomó de la mano. Él me sacó del pozo, de la tristeza y la pena. Dependía de él. Y él de mí. Pero usted, sultana, también me lo quitó a él. Si él estuviese a mi lado, tendría, aunque sea, un destello de esperanza. Las aves cantarían, las flores florecerían en las montañas. El olor a rosas me acompañaría en todas partes. Y no el olor de la sangre. Usted, sultana, usted cambió la temporada de mi vida. Comenzó un invierno. Este viento nunca dejará de soplar. Se acrecentará y volará todo lo que se encuentre en su camino. Llevará a todos hacia sus destinos. Mi invierno ha terminado, sultana. Pero su invierno acaba de empezar. ¡El Sultán Suleimán el Magnífico! De cacería en el palacio. Me aburrí. Siempre ya, estoy en favor. Clase, siempre. Solo quiero jugar. Ya basta. Vamos, vamos. Yo soy Bromea como todos los demás, que no seré hombre hasta la circuncisión. Tranquilo, le enseñaré una lección a Yusuf. No le hagas caso. Habla con tu madre. Si tienes su permiso, haremos la circuncisión. No hace caso. Mustafa, ¿cómo es? Ya basta. Ven aquí. Eres la viva imagen de tu padre. Te quiero. Pronto serás el sultán. Mustafa.
estudiar. Quiero ir afuera. Quiero ser un hombre. ¿Por qué irías de cacería en el palacio? Me aburrí. Siempre ya, estoy en favor. Clase, siempre. Solo quiero jugar. Ya basta. Vamos, vamos. Yo soy Bromea como todos los demás. Que no seré hombre hasta la circuncisión. Tranquilo, le enseñaré una lección a Yusuf. No le hagas caso. Habla con tu madre. Si tienes su permiso, haremos la circuncisión. Mustafa, hijo mío. No hace caso. Mustafa, ya basta. Ven aquí. Eres la viva imagen de tu padre. Te quiero. Pronto serás el sultán. Ayuda, ayuda. Una parte del mundo ha sido destruida. Los verdugos tomaron la vida de Mustafa. El dulce sabor del amor ha sido arruinado. Han causado un gran dolor en la grandeza de la familia otomana. ¿Logmanag? ¿Su majestad? Haz venir a Tazlikali. Como usted ordene, majestad. ¿Qué estás esperando aquí? Responde mi pregunta ahora, Tazlikali. No tengo una sola respuesta que darle a un perro sucio como tú. Cuida tus palabras, Yaya. No lo olvides. Ya no tienes el título de Bey. Puedo enviarte al infierno, como lo hice con Admaka.
Mahmud Ag. El sultán lo está esperando, Yahya Bey. Cuide sus palabras frente al sultán. Está muy sensible en este momento. No querrá perder la cabeza. Solo pienso en el príncipe Mustafa. ¿Sería demasiado pagar por eso con mi cabeza? Adelante. Majestad. ¿Fuiste tú quien escribió esto? Si alguien lo lee y es suficiente para afectarlo y para aliviar su dolor, entonces no lo sé, Su Majestad. Pero mi fortaleza llega hasta aquí en este momento. Frente a sus órdenes, inclino la cabeza. No fue mi destino morir como soldado. Entonces deseo morir como poeta. Poderosas palabras. Exquisita poesía. Significa que en este mundo está tu vocación. No sé cuándo, dónde ni cómo el poderoso Alá te quitará la vida, pero sí sé que morirás como poeta. Ten por seguro que en tanto yo viva, no habrá nadie que te pueda llegar a culpar por esta elegía. No serás castigado por esto. Ahora sigue tu camino. No quiero volver a verte. El pueblo está furioso, sultana. Que Alá nos proteja. ¿Por qué salimos del palacio? El pueblo sabe quién fue culpable. No me tocarán a mí. Maidebran debe regresar de inmediato. Su condición me asusta. Quiero que deje de llorar, pero es imposible. Espero calmar la pena de su corazón. ¿Cómo hará eso, sultana? Espera aquí. Sultana, ha pasado mucho tiempo.
Rustem. ¿Ahora duermes con tu daga? Con tantos guardias en la puerta. Ya es difícil distinguir quién es leal y quién no. No estoy seguro en ninguna parte, Mariam. ¿Cómo está la sultana Hurrem? Mejor. Intenta recomponerse por mí y por mis hermanos. Alá mediante Selim y Bayaceto mantendrán la paz. Son los únicos que quedan. No pueden pelear. Debe haber otro modo. No hay otro modo, Mariam. El final del camino es la tumba. Uno caerá y el otro permanecerá de pie. Uno es Abel y el otro es Caín. El tiempo dirá cuál será victorioso. Min-Nurrisa ya no pudo soportarlo. Que su lugar esté en el paraíso. Amén. Maide Bran no está nada bien, pero al menos saca fuerza de su dolor. Su deseo de venganza es muy grande. Quería verla por ese tema, como sabe. Rustem Pasha ha regresado al palacio. No tiene noticias de su esposo. Ya debería haber sacado a Rustem del palacio a esta altura. Es evidente que Sokolu lo evitó. ¿Pero cuál es el propósito? Ahmed Pasha regresará a la capital tarde o temprano y hará lo que sea necesario. Su majestad permanecerá en Amasia. ¿Amasia? ¿Y eso por qué? ¿Quién sabe? Quizá quería despedirse de su hijo. Ahora debo irme. Debo encargarme de los preparativos para el regreso de Ahmed Pasha. Si algo sucediese, envía las noticias. Nos veremos. Adelante. Disculpe, Su Alteza. Bienvenido a la capital, Ahmed Pasha. No todos están destinados a ser el gran visir de Su Majestad. Te felicito. Creo que te desenvolverás en tu puesto de modo apropiado. Me honra, Su Alteza. Ha hecho a su servidor muy feliz. Muy bien. ¿Qué noticias me traes? Habla. Estamos negociando un tratado con los safávidas. Tahmasp está listo para conceder mucho y así acabar la guerra. ¿Qué guerra, Ahmed Pasha? Esta campaña fue más por la muerte de Mustafa que por la guerra con Tahmasp. ¿Cómo está Su Majestad? ¿Se encuentra bien? Pasó días muy difíciles, pero ahora está mucho mejor. Su salud está bien. Le dije personalmente que usted ha hecho un gran trabajo como el protector y está muy complacido. ¿Sabe de la rebelión que ocurrió en Anadolu y de la situación general, no es cierto? Las noticias han llegado a todas las provincias. Los beis se están encargando de eso. No son rebeliones graves, pero la de Rumelia puede causar un dolor de cabeza. Un Mustafa impostor ha surgido en el área de Selanik e intenta reunir soldados. Dice que ya son más de 5.000 personas. ¿El príncipe Mustafa? Un impostor, Alteza. Están diciendo que es un genízaro común y corriente que se parece mucho al príncipe Mustafa. Y los traidores que le creen se ponen a sus pies. ¿Y qué recomiendas hacer? Debemos detenerlo antes de que crezca aún más, Su Alteza. Investigaré de inmediato y le informaré al respecto. Bien. Puedes retirarte.
Alá, Su Alteza. Tenga cuidado con lo que dice. Ahmed Pasha era amigo del príncipe Mustafa, pero ahora es difícil discernir con quién está aliado. Sus palabras podrían llegar a Su Majestad, Alá no lo permita. En estos días no sabemos quién es aliado y quién no. Madre. Lo que te tiene distraída es la señorita Mihrunisa, ¿verdad? Maidebran. Continúa en el palacio. Después del incidente la llevaron al hospital. Ha estado allí. Debe haber enloquecido. La sultana Fátima la visita siempre. La llevó a sus aposentos. Está enferma, duerme. Debería haberse ido hace tiempo. Ella solo se queda aquí para hacerme infeliz. Olvídala, madre. Olvídalo. Mira hacia el futuro. Se nos acerca un grave peligro. Ahmed Pasha está aquí. Está aliado con la sultana Fátima y no nos dejará en paz. Rustem Pasha debe recuperar su puesto. Mariam. Ahmed Pasha es un hombre respetado en el imperio. Solo porque la sultana Fátima se haya casado con él, eso no significa nada. Mientras él no nos lastime, no haremos nada en su contra. ¿Y qué sucederá con la situación de Rustem? Esperaremos, Mariam. No quiero más peleas. Atravesé peleas muy difíciles. Estoy cansada. Y tú has atestiguado eso. ¿Sultana? Infórmeles a la sultana Fátima y al príncipe Bayaceto que he llegado. Como ordene. ¡Sultana! ¿Qué hace aquí? ¿Por qué vino al palacio? Parece que no te enteraste. Su Alteza me invitó. Dijo que me quería a su lado. Y apenas recibí la carta, vine al palacio. Entre. ¿Sultana? Iré en un momento, Cánfeda. ¿Los niños duermen? Aún duermen. La sultana Jihan ha llegado y quería informárselo. Al fin. Manténla vigilada. Estás muy feliz. Cánfeda acaba de decirme. La sultana Jihan ha llegado. Yo no querría estar en los zapatos del príncipe Bayaceto ahora.
Buenos días, Pasha. Extrañé aquellos días en los que despertaba a su lado. Y yo las noches que pasamos juntos. Por primera vez de mucho tiempo me despierto feliz. Me alegré mucho cuando Su Majestad te nombró Gran Visir. Aunque también me entristeció. Porque ya conoces la terrible historia del Sultán Suleimán con sus Gran Visires. No se preocupe, Sultana. Tomé precauciones. Debes saber que hice que Su Majestad me hiciese una promesa. Haces crédito a tu nombre. Pero no debes confiarte tanto de eso. Ten cuidado. Él mató a su hijo y no tendrá pena por ti. Ni un poco. En esta época no ganan los que lo merecen. Rustem no descansará. Querrá recuperar su viejo puesto. Tiene razón. Debe caer y nunca más levantarse. Debemos deshacernos de él de una vez. Solo su respiración es un insulto para los que amábamos a Mustafa. Parece que tiene algo en mente. De hecho, todo está relacionado. En este momento, Bayaset es el primer candidato para el trono. Es el favorito de Hürrem. Y si algo malo le llegara a suceder a Su Majestad, él ascendería al trono. Y comenzaría el reinado de Hürrem y su querido Bayaset. Rustem tomará su lugar a su lado. Sin embargo, Selim guarda distancia de todos. No le prestes atención si lo ves acercarse a Hürrem. Si logramos traerlo de nuestro lado y a partir de ahora le damos nuestro apoyo, podríamos lastimar a la sultana Hürrem. Adelante. Su Alteza, la sultana Jihan está aquí. Que entre. ¿Bayaseto? ¿Por qué estás aquí, Jihan? Viniste cuando te ordené permanecer en Koutaya. ¿De qué hablas, Bayaseto? ¿Me escribiste una carta diciendo que viniese y ahora me regañas? ¿De qué carta estás hablando? No tienes derecho a tratarme así. No vine para oír estas palabras. Yo no escribí esta carta. Esta carta no es mía. ¿Jihan? Sultán. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ha pasado? Tranquila, madre. Jihan no tiene la culpa. Alguien nos ha engañado. Bayaseto se preguntará qué hacer cuando vea a Jihan. Pronto lo sabremos. Su Alteza, Sultana. El gran visir Ahmed Pasha desea verlo. ¿De qué se trata? No lo sé, Su Alteza. ¿Desea que le pregunte? No. Que me espere. Espero que sea bueno. ¿Qué podría querer Ahmed Pasha? Durante la campaña, pasamos tiempo juntos. Es bueno tener trato con el nuevo visir ahora que Rustem no está. Opino lo mismo. Es bueno mantener lazos así con el gran visir. Quizás busque una alianza contigo. Es posible. Porque se sabe que Kara no respeta a Rustem.
Amasia. El embajador austríaco Ogier Gislein de Busbeck. Gran rey de los turcos, le traigo saludos al sultán Suleimán el Magnífico y traigo un mensaje de paz y amistad de nuestro rey Fernando. Si aceptase nuestros regalos, nos honraría. ¿Podría decirme qué quiere su rey Fernando de nuestro magnífico sultán? Si el poderosísimo pudiese otorgarnos los derechos de la tierra de Transilvania, le estaríamos muy agradecidos y pagaríamos un tributo anual. Hace unos años ingresaron a Transilvania, pero no pudieron defenderla adecuadamente. ¿Creen que ganarán con presentes lo que no ganaron en la guerra? Primero, deben regresar las tierras húngaras que anexaron de Zápolyo. ¿Qué escribió el rey en la carta? Nuestro rey humildemente ha pedido pactar la paz y mantenerla durante décadas. Y para que esto se lleve a cabo, poderoso sultán, le pide que su división Akinci no ingrese a nuestros territorios. Bien, bien. En tanto Austria no devuelva las tierras que se anexaron, no tendrán paz ni tampoco tendrán tranquilidad. Sépanlo bien. Dicho esto, les otorgaré un periodo de 6 meses de paz. Y con eso bastará, pues considero que es un tiempo más que razonable para que tomen la decisión correcta. Nuestro sultán se siente caritativo hoy. Su Alteza. Bienvenido, Pasha. La campaña fue larga y cansadora. Así es, Su Alteza. La campaña ha terminado con un tratado. Y el sultán, finalmente, decidió dirigirse a Amasia, pero él regresará en poco tiempo. Bien. Su presencia nos ha hecho felices, Pasha. Y el mismísimo sultán está complacido contigo. Al fin la autoridad está en buenas manos. Me honra, Su Alteza. Tengo un buen presentimiento de que nos llevaremos bien. A la mediante no me equivoco. No. Los últimos incidentes han sido una gran lección. Como político de esta dinastía, veo en usted a un príncipe valeroso, educado también, y muy leal a su padre, el sultán. Eso por sobre todas las cosas. Me alegra que lo pienses. Sin embargo, no es fácil. Bayaceto es una dura competencia. Debe aprovechar las oportunidades para superarlo. ¿De qué oportunidades hablas, Pasha? Hay un Mustafa impostor en Romelia. Dice que es el príncipe Mustafa, que realmente no ha muerto. Está cobrando fuerza. Su majestad ordenó que se lo detenga de inmediato. Como protector del imperio, es un deber del príncipe Bayaceto. ¿Qué quieres decir? La rebelión podría ser una prueba para el príncipe Bayaceto, Su Alteza. Como sabe, el príncipe Bayaceto actúa emocionalmente. Bayaceto se emociona. Actúa sin pensar. Yo lo pienso mucho antes de dar un paso. Y esa es la característica más importante en un príncipe.
Jihan, ¿cómo estás? ¿Por qué has venido? No me escribes hace mucho tiempo. ¿Acaso hubo algún problema? Vine para ofrecer mis condolencias, Sultana. ¿Acaso usted no está feliz de verme? Claro que estoy feliz. Te extrañé mucho. Qué bueno que viniste. Tenemos mucho de qué hablar. Claro que sí. Pero primero debo pedirle que se marche, Sultana. Estoy agotada por el viaje, necesito descansar. Y antes de que sea muy tarde, me gustaría ir a visitar a la Sultana Maidebran. Claro. Lo que tú prefieras. Sultana. Jihan está metida en algo extraño. Recuerda lo que dijo. Si Jihan mantiene la boca cerrada, nadie va a sospechar. Todos van a estar diciendo que vino a visitar a la Sultana Fátima. Allí no hay sospecha. Si una sola persona se entera, saldrá a la luz que se han casado. Por esa razón debemos guardar silencio. Jihan debe regresar a Kautaya lo antes posible. ¿Cómo guardará silencio el que escribió esa carta? Me pregunto si Rustem y Mariam hablaron de este asunto entre sí y alguien los escuchó. ¿Podría haber sido Lala Mustafa? No lo creo posible. No se atrevería. Fue él quien me aconsejó que ella permaneciese en Kautaya. Por eso le escribí para que se quedase allí. Parece que alguien robó esa carta. Selim. No. ¡Oh! Imposible. Si se hubiese enterado, habría venido a mí. No estés tan segura, madre. No me sorprendería. Espero cualquier cosa de él. Estás obligado a confiar en él. Termina esta enemistad con tu hermano de una vez. Juntos podríamos causar un revuelo. Pero la Sultana Hurrem querrá ocultar el incidente con Bayaceto y Jihan. Es imposible, Norbano. En este momento deben estar planificando qué hacer. Deberíamos apresurarnos e informárselo al sultán en una carta. No, Norbano. Su majestad no debe enterarse por mí. No estoy seguro que deba ir contra Bayaceto de este modo. No perderás, Selim. Tienes la mejor mano. Tú lo sabes. Su majestad mató a uno de sus hijos frente a ti, y el otro murió de pena. Creo que Mihrunisa hizo lo correcto. Alá no lo permita. Si algo te sucediese a ti, haría exactamente lo mismo que hizo ella. Fakria, debes mantener a Jihan vigilada. Si intenta hacer algo extraño, deténla, por favor. Como ordene, Sultana. Hurrem. Esto aún no terminó. Aún no. Te he maldecido tanto que Alá te castigará con la pérdida de otro hijo. Te quemarás en el infierno. Tu lugar está en el infierno. ¡Sultana! ¡Serás castigada! ¡Alá te castigará del mismo modo! ¡Que Alá te castigue del mismo modo! ¡Sultana! ¡Que Alá te castigue del mismo modo! ¡Sultana! ¡Escúchame, serpiente! ¡Tienes dos hijos! Y yo le pido a Alá que ellos mueran acuchillados para que Su Alteza entre en ira. ¡No la suelten! ¿Me escuchaste? ¡Quiero que Alá te haga vivir mil veces lo que yo viví! ¿Me escuchaste, Hurrem? El sultán que tanto quieres es realmente un maldito asesino de hijos.
¡Es un asesino de hijos! ¡No tendrá compasión de los tuyos! ¿Me escuchaste, Hürrem? Debes estar muy feliz. Seguramente quieras celebrarlo. Eso nunca pasa. Creo que me ha malinterpretado. Rustem Pasha, el gran visir lo espera. ¿Qué sucede, Pasha? ¿Usted deseaba verme? Tienes un gran visir delante de ti. Si no demuestras respeto, recibirás tu castigo. Parece que usted cree que soy el enemigo, Pasha. Ya tienes suficientes enemigos. Quizás no deberías agregarme a esa lista. Ahora empaca tus cosas y sal del palacio. ¿Usted es consciente de lo que dice, Pasha? ¿Cómo se atreve? ¿Desobedecerás mis órdenes? No me atrevería. No, Pasha. Pero el protector y nuestra sultana desean que permanezca aquí, en el palacio. Lo que importa es lo que desea su majestad. Hasta que él regrese, te mantendrás alejado del palacio, porque no tienes deberes aquí. Ahora vete por tu voluntad, o haré que los guardias te saquen de aquí. Este puesto que ocupas es mi puesto. Hoy o mañana me sentaré allí, y mi primer orden será que corten tu cabeza. No hagas estas declaraciones, Pasha. Antes de que lo sepas, podría cortarte la cabeza. Ahora sal de mi vista. No quiero volver a verte. Sultana, quería que te quedaras, Maidebran. Pero después del último incidente no sería apropiado. Lo mejor será que te alejes. Tienes razón, Sultana. Quedarme en Bursa, donde mi hijo está enterrado, será lo mejor para mí. Cuídese, Sultana, de todo. Y cuide el recuerdo que le queda de su hijo. La Sultana Narges es lo único que le queda y siempre la ayudará. Es el dinero para la tumba de Mustafa. Gracias, Sultana. Mis maldiciones nunca van a dejar en paz a Hürrem.
Usted también debe hacer todo lo que pueda. Gülfem. Que tenga buen viaje, sultana. Todo el arena habla de las maldiciones que escupió. Incluso yo me estremezco. No deberías. Porque desde el día en que llegó al palacio, Maidebran nunca dijo una palabra amable. Ahora se marcha. Y será imposible que regrese. Madre, ¿has pensado en la condición actual de Rustem? Más tarde, Mariam. Sultana. Su Majestad no escribe hace tiempo. No le preguntará por su condición. No tengo la fortaleza para escribirle. Ni su Majestad tiene la fuerza para responder. Al ordenar la muerte de su hijo, él arrojó su mano en el fuego. Se arrancó su propio hígado. Jihangir ya no está entre nosotros. Ahora, nada volverá a ser como antes. Ni yo, ni él. Finalmente el amor prevalecerá, sultana. Siempre ha sido así. Su Alteza, Rustem Pasha está aquí, quiere verlo. Que entre. Su Alteza, el gran visir Kara Ahmed Pasha me ha ordenado abandonar el palacio de inmediato. Eso ya lo sé, Rustem Pasha. ¿Y va a permitirlo, Su Alteza? En cuanto abandone el palacio, los traidores se arrojarán sobre mí. Su Majestad desea esto. Quizás él siga enfadado contigo. Mientras así sea, no deberías empeorar la situación. No te preocupes, te daré más guardias para tu protección. Tomaremos todas las precauciones para tu salida del palacio. Dile a Hussein que vaya al lugar que dije. Se pusieron de novios en secreto y hace años se casaron. ¡Qué valientes! Todas las criadas lo saben. Yo también lo escuché. De ellas. ¿De qué hablan ustedes? De nada, sultana. Digan la verdad. Nos poníamos al día, mi sultana. Desde que se casó con el príncipe Bayaceto, está más valiente. Que Alá proteja a su alteza y a la sultana Hurrem. Bien hecho, Cánfeda. Bien hecho. Veamos cómo intentan ocultar esto ahora. Jihan se casó. Eso es un poco peligroso, ¿no crees? La sultana Hurrem se llenará de ira. ¿Cómo lo pudieron mantener oculto tanto tiempo?
Deben haber querido ocultarlo con Bayaceto. Es evidente que teme meterse en problemas con el sultán. Me pregunto quién se habrá enterado y lo ha hecho público. No quería que esto fuese así, Rustem. Mi madre no pudo hacer nada. La orden es de su majestad. Estoy seguro, Mariam. Adelante. Sultana. Está todo preparado. Podemos partir cuando quiera. También traje a mis propios guardias. Y están los guardias imperiales que te dio el príncipe Bayaceto. Gracias, Inam. Tu presencia me da fuerza. Esperaré afuera. Sultana. La sultana Hurrem ya no piensa claramente, Mariam. Lo que debamos hacer, lo haremos nosotros dos solos. No olvides que, si no vuelvo a ser gran visir, será imposible que Bayaceto ascienda al trono. No confíes en Sokolu. Él está bajo el ala de Kara Ahmed Pasha ahora. ¿Ellos son los que trajeron a Jihan? Ellos son capaces de cualquier cosa, Mariam. No te aflijas. Mientras yo esté con vida, nadie podrá dañarte. ¿Por qué me ocultaste tu matrimonio con el príncipe? ¿Debo enterarme por las criadas, acaso? Entonces ya lo saben. Jihan. Bayaceto así lo quiso, sultana. Y tenía razón. Haré lo que sea para protegerlo. Bayaceto es todo para mí. Si es necesario, daría mi vida. No lo dudaría un instante. ¿La ira de la sultana Hurrem no significa nada para ustedes dos? No, la sultana Hurrem ya lo sabe. Hace años. Ella, como yo, no dijo nada por el bien de su alteza. Adelante. Sultana. Ya sé quién reveló lo de la boda. Fue la señorita Cánfeda, la criada de Nurbano. Sultana, con su permiso. Señorita Nurbano. Ven aquí de inmediato. ¿Qué sucede, sultana? ¿Quién eres, señorita? ¿Quién eres para esparcir rumores sobre mí? Conoce tu límite. Mi nombre es Nurbano. Sultana Nurbano. La favorita del príncipe Selim. Madre de sus cuatro hijos. No puede hablarme de ese modo. Conoce tu lugar. No importa. Si son solo 4 o 14 hijos, no importa. Eres esclava y nunca cambiará. Ahora, dame una explicación de inmediato. No sé de qué está hablando, sultana. No esparcí rumores de nadie. Nunca lo haría.
Si habla de las noticias de usted, ya las escuché también. Es un gran escándalo. A la mediante no lo oirá su majestad. ¡Insolente! ¿Quién te crees que eres para hablarme de ese modo? Jihan, ve a tus aposentos. Pero, sultana... Suficiente. Vete, Jihan. Y ustedes a lo suyo. ¿Estás bien? No le hagas caso. Sé que tú no tuviste nada que ver con esto. ¿Cómo podrías saberlo? Ella está sensible. No sabe bien lo que hace. Ve a tus aposentos. Esa mujer pagará lo que hizo. Ya se lo mostraré. Si necesitas algo, tendrás a los guardias aquí en la puerta y también te protegerán. Mira mi condición, por favor. Te arrancaré el hígado con mis manos. No tienes dónde esconderte, Rustem Pasha. Tu príncipe ya no está aquí para ayudarte. ¡Entren! ¡Rustem! Tengo a tu hermano. Baja el hacha. Córranse de mi camino. ¡Rustem! ¡Abran camino! Tiren las armas. Háganlo. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás!
Admaka. ¡Bajen sus espadas! ¡Bájenlas! Tu hermano te vendió la última vez que te vio. Y volviste a confiar en él. Lo protegiste. Fue un error. Diles que bajen las armas. ¡Hazlo! ¡Hermano! ¡Bájenlas! ¡Selim! Primero robaste la carta y luego enviaste otra falsa a Koutaya y ahora se lo anunciaste a todos. ¿Qué dices? No lo niegues. Si hablas de tu boda con Jihan, me enteré. Cometiste un error peligroso. Pero culparme a mí es inútil. Parece que no soy tu único enemigo. ¡No mientas! ¡Basta! ¡Deténganse! Devuélveme a mi hermano. Vamos. Dámelo. Mira con cuidado, Rustem. Esta muerte es tu culpa. ¡Espera! ¡No! ¡No! Como pensaba, Selim es el que le anunció al mundo que estaba casado con Jihan, madre. Tal como te lo dije. Tu hermano cometió un error. Y aprendió de él. Pero ¿cómo pudiste exponer ese error de este modo? Él no es tu enemigo. Entonces tú lo sabías y lo ocultaste, ¿verdad? El príncipe Mustafa había cometido el mismo error. Y viste cómo terminó. ¿No entiendes por qué lo hice? ¿Qué importa? Bayaceto cometió un error. Tú lo sabías. Y luego lo ocultaste. Su majestad debería saberlo. No lo sabrá. ¡Nunca lo sabrá! Vas a guardar silencio y yo voy a hacer que todos lo hagan. ¡Promételo! No desperdicies energía, madre. En lugar de pararse frente a mí como un hombre, sigue comportándose como si fuese una mujer. Siempre lo ha hecho. ¡Alto! ¡Basta! ¡Bayaceto! ¡Bayaceto! ¡Basta! Eso es todo. ¡Vete del palacio ahora mismo! ¡Ya no te quiero aquí! ¡Bayaceto! ¡Se irá, madre! Yo lo ordeno. ¡Selim! ¡Selim! ¡Selim, detente!
Cálmate. Resolveremos todo. Tú me has hecho una promesa, madre. Que no caminarías solo. ¿Cumplirás con esa promesa? Selim, por favor. No es momento para eso. No, madre. Este es el momento. Respóndeme. ¿Aún sigues guardando tu promesa? Te hice esa promesa durante la guerra que llevaba contra Mustafa. Ahora la persona que tienes delante es tu hermano. Mientras yo esté viva, no pueden pelearse entre sí. No volverán a lastimarse. Yo no lo permitiré. Yo... Ya tengo mi respuesta, madre. Es suficiente. Ya no gastes tu aliento. ¡Córranse! Su Alteza. Voy a aceptar tu oferta, Pasha. De acuerdo. La rebelión en Romelia será la gran prueba de Bayaceto.